todos y todas, hoy os traigo un unboxing, es de la del correo reverde del mes de diciembre que me acaba de llegar hace unos días y bueno, aquí lo veis, dice la magia de los libros a domicilio, el símbolo de Instagram de ellos y la página web. Y bueno, voy a abrirlo con vosotros, aquí tengo las tijeras porque si no sabéis que yo soy incapaz de abrirlo. Vamos a ver si soy. A ver esto cómo se abre. Sí, sí, claro. Ah, vale, por aquí. Ya sabéis que como siempre yo soy bastante torpe para abrir lo que son paquetes, cajas, envoltorios y demás. A ver. Como ves, ya me está costando más de lo normal abrirlo. Ahí va. Vale, creo que ya abre. Vais a verlo como siempre vosotros antes que yo. No sé si viene envuelto como viene. Que no he cortado bastante, espérate. A ver si ahora sí. No he visto nada. No sé cómo viene. Ahí lo veis. Y bueno, voy sacando lo primero de todo, la tarjeta, donde dice en tiempos de guerra, diciembre de 2017. Bueno, dice atención, spoilers, con lo cual no lo voy a leer. Entonces vamos a ir viendo qué trae. Aquí viene algo envuelto, no sé si será una vela, un té o qué. Vamos a ver. Creo que es una vela. Sí, es de Book and Glow, velas artesanas. Es de entrada a Narnia, Prado Nevado y ropa limpia. 100% soja. Sé que trae 120 mililitros, 125 mililitros. Sí, vamos a ver a qué huele. Huele bastante a limpio, a mí me huele como a desodorante o algo así, pero muy limpio. Pues eso por una parte, vamos a ver qué más trae. Un cuaderno. Ah, un calendario de Book Lovers 2018. Bueno, trae varios libros. Guerra y Paz. La Ola, Alicia en Wonderland, Moby Dick, 1984 y Romeo y Julieta. Vamos a abrirlo a ver cómo es. Que además me viene genial. Bueno, es así por detrás. Creo que esos son todos los modelos. A ver, es de colgar. Lo primero... Uy, que trae por dentro esto. Trae del año. Todo el año. Creo que se puede ver más o menos ahí. Con vacaciones de todo el mundo. Y luego cada mes es así. Nos traerá un libro y una cita. Y lo que es el calendario del mes. Tienes el libro de la cita. Y el calendario del mes. Son todos los meses iguales. Y a ver al final qué nos trae. Si nos trae algo especial. No, solo nos trae el mes de diciembre. Acaba. Bueno, vamos a ver qué más cositas. A ver. Esto, mira, una cosa exclusiva de Correo Rebelde, que lo trae aquí, que dice, este objeto ha sido creado en exclusiva por el Correo Rebelde para sus increíbles suscriptores, disfrútalo. Parece que es una libretita que dice, el papel tiene más paciencia que las personas, de Ana Frank. Parece que el correo va relacionado con eso. Sí, es una libretita con hojas blancas y trae su marca. Y luego trae su gomita también. Vamos a ver. Hay una carta. Me imagino que sea de la autora que dice: querido lector, bienvenido a los fríos bosques de Dinamarca. Coge las botas de montaña, el gorro y la bufanda porque el invierno te espera. Me hace mucha ilusión que conozcas a Karan y a sus hermanos, sobre todo a Jore, un chico muy especial que robó mi corazón mucho antes de que apareciera en estas páginas. Esta historia habla de amor, de sueños y esperanza. Es un hálito de ilusión, una apuesta por la
vida en medio del caos, en una realidad que se desmorona. Hay un cariño infinito puesto en ella y en todos sus personajes. Espero que lo disfrutes mucho. Con amor, Paula, creo que te ha escrito, no sé deciros exactamente. Una carta a mano por el autor o autora. Viene un marcapáginas de los Lannister de Juego de Tronos. A ver. Vale, esto no sé qué es. Viene así. Voy a abrirlo. A ver qué nos trae. Porque no sé exactamente qué sería. A ver. Vale, es de Alba Alcaraz. No sé si será la autora. ¿Qué más cositas? Otro marcapáginas de Un día de invierno de Paula Gallego. No sé si será el libro, me imagino que sí. Todavía no lo he visto. Sí, efectivamente. El libro es Un día de invierno de Paula Gallego, que además viene dedicado, que no lo sabía. Que dice, gracias por acompañar a Karen y a sus hermanos en su viaje por Dinamarca. No, no dejes nunca de soñar, con cariño, Paula. La verdad es que no sabía que venían dedicados. Y bueno, pues tiene bastante buena pinta. Además viene todo muy bien. Os recomiendo en serio esta caja. Voy a ver ahora esto que dice aquí. Bueno, dice Anne Frank dejó con su diario uno de los testimonios más personales de su época. Con la libreta exclusiva que contiene esta caja, tú también podrás volcar todos tus pensamientos y sensaciones, que es esta libreta de aquí. Dice, hay muchos tipos de guerra en la literatura. Por eso la caja incluye un detalle inspirado en los conflictos de Juego de Tronos. Hemos mandado tres modelos diferentes en marcapáginas creados por Bookmarks 10. ¿Qué casa te ha tocado? Bueno, visteis aquí que era de los Lannister. Lo dice también. Tratando este tema, tampoco podemos olvidar la batalla de Hogwarts y a uno de los personajes que tomó parte en ella. Bellatrix Lestrange es una de las brujas más carismáticas y a la vez odiadas del mundo mágico. Y para representarla, contamos con una pegatina diseñada por Ilustración Canvas, que es esto que os enseñaba aquí. Dice, igual que el libro elegido para este mes, El león, la bruja y el armario, empieza con tres hermanos que tienen que dejar su hogar por culpa de la Segunda Guerra Mundial. Así que la vela, entrada en Narnia de Book and Grove, era el complemento perfecto para esta caja. Hasta este toque invernal que tiene encaja con las novelas de este mes. Que aquí podéis verla, que os la enseñé, creo que lo primero de todo. Dice, para que tu amor por la literatura esté presente durante todo el año, en esta caja también hemos querido incluir un precioso calendario literario de Legami, que es el que os había enseñado también prácticamente de principio. Y finalmente, el libro elegido para diciembre, Es un día de invierno, de Paula Gallego. Esta novela tan especial nos cuenta las vivencias de tres hermanos durante la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, genial. Hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias.